en línea a un invitado que representa a la filial 9 de julio, la filial Jorge Raúl Solari, la filial, si mal no tengo entendido, más antigua de que tiene River, más de 50 años, y estamos con su titular, Jorge Mastroliberti. Muy buenas tardes, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, y un gusto tenerte en los micrófonos de El Ángel de River. Nosotros tenemos, desde que comenzamos este humilde programa, una sección donde le damos cabida a las filiales de nuestra institución, y obviamente hablar con la filial más antigua que tiene nuestra institución es un honor para nosotros. Bueno, pero quería que nos contaras un poco cómo están ahora en este momento de la pandemia, qué están haciendo ahí el 9 de julio y cómo está la situación aparte, ¿no? Bueno, mira, para nosotros la situación está complicada porque, bueno, yo ahí le pasé a Daniel la foto, viste, de la filial, del salón. Bueno, tenemos un salón grande, la cocina, tenemos espacio verde, tenemos patio, tenemos cancha de fútbol 5, y lamentablemente no podemos hacer nada, viste. Así que, bueno, lo único que estamos manteniendo con un poquito los socios, que los socios locales, viste, que tenemos para la filial, que tenemos 400 y pico, y bueno, con eso algo vamos haciendo, viste, y bueno, ahora por lo menos para mantenerla, ¿me entendés? Porque si no es imposible. Hola. Jorge, Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Viene vos? Bien, bien. Felicitarte por los 51 años de vida, como te lo dije cuando hablamos personalmente, y contarnos un poco cómo fue la decisión de aquel año 69, hicimos un año en que perdimos un campeonato con Chacarita, dentro de la época nefasta que estuvimos. ¿Cómo surge la idea esta de formar la filial? Hacer un poquito de historia en estos 51 años de crecimiento de ustedes. Más o menos de lo que me acuerdo te voy diciendo. Escúchame, sí, un grupo de personas que lo juntamos, viste, y decidimos organizar la filial, viste. Fue el día 27 del 8 del 69. Que vino, bueno, el nombre Jorge Raúl Solari, el indio que le dicen, que vino en Rosario. A eso te pasé la foto de él. No sé si lo ubicaste. Hola. Sí, sí. Ah, bueno, te pasé la foto ahí, no sé si lo ubicaste. Bueno, de esa época él vino y se inauguró la filial, viste. Y bueno, vino el presidente River, Ken en esa época. Y bueno, se hizo una fiesta hermosa, como de 500 personas. En un lugar, en un salón muy grande, acá el 9 de julio. Y bueno, de ahí empezó la filial. Y bueno, hubo tropezones como todo, viste. Como todas las épocas de... que, bueno, según, viste, esto... según cómo anda el equipo, anda la filial, ¿viste? ¿Viste lo que es? Fulbo. Hola. ¿Me escuchás, Daniel? Sí, te escuchamos, Jorge. ¿Nos escuchás vos? Sí, yo te escucho. No, yo te quería decir que, viste, que la filial es como el club. Si River anda bien, nosotros, bueno, todo lo que hagamos va la gente, la cena, viste, los campeonatos que hacemos fútbol 5. Y bueno, si River anda mal, es que todo se achica, ¿viste? Pero bueno... tenemos la suerte, yo ya la tercera vez que estoy en la comisión, porque bueno, fui uno de los fundadores, pero no estuve continuamente, ¿viste? Uno se va desgastando, como todo. Yo la tercera vez que estoy. Bueno, y te cuento un poquito la historia. Bueno, se fundó en ese momento, después, bueno, hubo momentos buenos, malos, como todos. Después, bueno, en una época, yo la segunda vez que entro a la filial, decidimos comprar un terreno, que es donde está la filial, y de ahí empezamos en el salón, y bueno, después se fue haciendo la canchita, se fue o sea que ya ahora la tercera vez que estoy, se hizo la cancha, se agrandó el salón, hizo, bueno, pues ya te mandé la afirmación y la foto, viste que el salón que tenemos. Sí, lo vemos, Daniel me pasó también la foto. Te quería preguntar, ¿por qué Jorge Raúl Solari, el nombre de la filial?
¿Por qué? ¿Por qué decís vos? Sí, porque si vienen los jugadores de la época, recordamos el lamentable en Chile en 66 cuando Solari pasa a jugar de cuatro en reemplazo de Licha Sainz, ¿por qué ustedes le ponen Jorge Raúl Solari a al filial? Y bueno, viste, porque por mayoría, bueno, se decidió en ese momento y fue el que vino acá, viste, personalmente, y bueno, viste, qué sé yo. Y de ahí no lo cambiamos más porque, viste, decían que perdíamos la antigüedad, viste, qué sé yo. Y bueno, fue quedando y bueno, viste, como todo, y quedó. Porque era lindo por haber cambiado, pero bueno, qué sé yo, por ahí perdemos, viste, la antigüedad de la filial y no queremos, viste. Queremos mantener, te imaginas, 51 años, es la única filial en la Argentina, viste, que tiene 51 años, así que no ha parado, ¿me entendés? Que seguimos, ¿te das cuenta? Inclusive seguimos avanzando, o sea, que no es que nos quedamos, ¿te das cuenta? Sí, esto, o sea, ojo, no es el desmedro del nombre de Solari. Recordemos que Niño Solari después fue a la escuela Renato Cesarini en Rosario, estuvo el Indiecito, estuvo el chico que ahora está en Racing, o sea que la familia Solari está muy emparentada con Oscar River, ¿no? Sí. Me refería porque le habían puesto ese nombre nada más, no porque fuera el desmedro de lo que es el Indio Solari, ¿no? Escuchame, si vos hablas con los muchachos jóvenes de ahora, te van a decir, ponele, qué sé yo, otro nombre, ponele Francesco, el Ortega, ponele. Pero viste, no sé si es fácil cambiar, ¿entendiste? Porque bueno, a uno también le da ganas de cambiar, pero viste, no sé, qué sé yo. Tenemos que analizar bien todo, viste, hacer una reunión muy grande y decir, bueno, ¿cambiamos el nombre o no? ¿Te das cuenta? Porque bueno, en ese momento mira, fue el... Mira, yo creo, Jorge, perdóname que te interrumpa, que la historia está escrita así, es decir, Solari, Jorge Raúl Solari, en su rica historia futbolística no la va a cambiar. Me parece, y en esto creo que coincidimos, que es lo que estamos poniendo sobre la mesa, no va a cambiar una etapa de malos resultados con la calidad futbolística que mostró. Venía de jugar el Mundial 66 en Inglaterra, ¿no? Claro. No, por eso además fue el que realmente vino en ese momento, viste, y que bueno, que después no pudimos traer un jugador así, viste, ¿me entendés? Y vino el presidente River, que tampoco se dio nunca, ¿me entendiste? Por lo menos acá en 9 de julio. El único que pudimos traer después fue Adolfo Pedernera, ya era, imagínate que estoy hablando de hace 15 años atrás, 18, que en esa época estaba Julio Blanco en las filiales. ¿Lo conociste, Julio Blanco? Sí. ¿A Julio Blanco y lo conociste, sí, de filiales, presidente de filiales? Sí, lo conocí, Jorge. ¿Lo conocías por eso, lo conociste? Sí, lo conocí. Por eso, porque falleció, pobre Julio. Era muy, muy bueno, venía siempre a 9 de julio él. Además, era un tipo macanudo, ¿viste? Y bueno, después quedó el hijo en el club ahí que hacía la parte publicitaria, ahí no sé si seguirá estando o no. ¿Viste? Yo te digo... Después, cuando él falleció, ya, bueno, perdimos todo el contacto con la familia, ¿viste? ¿Me entendés? Así que, bueno, con él teníamos mucho contacto, porque él venía, bueno, trajo a Adolfo Pedernera en ese momento. Después no pudimos traer ningún jugador más, ¿viste? Nada. Pero bueno, es muy difícil, que difícil, ¿viste? Escúchame, Jorge. ¿Tienen vinculación con las demás filiales de la zona? Sí, con todas. No hay ningún problema, no tenemos problema con ninguno, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de, viste, ahora de celular, lo que es, una barbaridad. Tenemos un grupo de WhatsApp con, acá de la filial de River, que bueno, hay gente de Casares, Dragado, de Chivicoy, viste. Y bueno, tenemos un grupo, como de 200 y pico personas. Además tenemos un grupo de la comisión, que somos 20 y pico, ¿me entendés? Que bueno, sabés que en las comisiones, los 20 y pico... trabajamos 3, 4, 5, qué sé yo, 6, pero eso es normal en todo, ¿viste? ¿Me entendés? No es que yo desmerezco a los demás, trabajan todos. Cuando vos los necesitás, todos trabajan, ¿me entendiste? Pero bueno, siempre sabés que las decisiones mayores se toman siempre de 3, 4, 5, 6 personas, ¿viste? Por lo menos en este caso, ¿no? ¿Me entendés? Pero bueno, estamos con... Te hago una pregunta. ¿Qué relación tiene hoy ustedes, la filial de ustedes, con la institución?
y tenemos buena relación, pero bueno, viste, mucha bolilla no nos dan, viste, a las filiales, pero no es que sea de nosotros en general, ¿me entendés? Pero bueno, eso es normal, qué sé yo, será normal del club, digo yo. ¿Vos te imaginas? Años... Hola, Daniel. Sí, Daniel o Beto, no sé. Bueno, no, Beto, claro. Beto, escuchá, Beto. ¿Sí? Vos te imaginas, del año 69 vino Solari con el presidente Río. Después, que me acuerdo, pudimos traer a Pedernera, Adolfo Pedernera, que bueno, una persona ya muy grande, vino con la señora. Y bueno, después yo no me acuerdo haber traído a otro jugador. Después vino Copani, Ignacio Copani. Bueno, no es jugador, viste, es un representativo de River, lo pudimos traer a Ignacio Cupani, pero bueno, después no que yo me acuerde, viste, no tenemos la relación con River, es buena, no hay problema con ninguno, pero bueno, viste, es como que, y por ahí cuando vos querés traer algo, te piden una cifra, viste, que vos lamentablemente hoy no te da para hacerlo, ¿me entendés? Si vos me decís, te digo, Jorge, que es nosotros ya te decía cuando comenzábamos la nota que teníamos el espacio con las agrupaciones, con las filiales, y a todos es el mismo correlato, el mismo comentario de la poca participación que tiene el club con todos ustedes, con las filiales y con los jugadores también. Es muy difícil, nos cuesta a nosotros conseguir a veces a los centros futbolistas para que, como este programa tiene su leitmotiv en contar la historia a través de ellos, no a través nuestro, sino a través de ellos, y se hace complicado. Y bueno, o sea, no es un problema solamente de la final 9 de julio, sino es un problema general que tiene hoy la institución para con todos ustedes que hacen ese sacrificio, como decís vos, para dejar de arriba, ¿no? No, mirá, yo te hablo que yo soy el más grande de la comisión en este momento, el más fundador, lo que yo he hecho por River, yo creo que dejé bastante de la vida, ¿no? Pero bueno, viste, ya sabes que cuando vas llegando arriba, siempre, por más que vos digas que uno lesionado, uno, no sé, que ya dejó hace muchos años, tampoco, ¿por qué no? Porque viajó, porque... Y bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente quedamos siempre así, ¿te das cuenta? Nunca podemos concretar algo. Y si vos por estar cerca de concretar, te dicen, no, mirá que pide tanto, ¿viste? Y ya no te dan los números, ¿viste? ¿Me entendés? Jorge, escuchame una cosita, Jorge, te quiero hacer una preguntita. Por casualidad, ¿no te quedó un vino de estos tan hermosos con la etiqueta de los 50 años? ¿Quedó algo? Sí, viste qué hermosa botella, qué hermoso. Mirá, te cuento cómo es la historia. Nosotros tenemos un fanático de River acá y tiene una vinería. Que por ahí, el día que ustedes vengan a comer un asado, te lo vamos a presentar. Es fanático, ¿eh? Él no está en la comisión, pero bueno, fíjate que los consiguió un buen vino. Porque él vende vino, viste, así hizo. Bueno, vende vino de calidad, más vale de calidad. Y nosotros decimos, o sea, lo preparó todo eso, mirá vos, fíjate qué bárbaro quedó, ¿viste? Quedó una barbaridad, una propaganda bárbara, ¿me entendés? Así que bueno, si algún día ustedes vienen personalmente a Cano de Julio, que esperemos que vengan, ya les vamos a probar el vino, ¿me entendés? Te tomamos la palabra, Julio, vamos a ir, cuando pase esta pandemia, vamos a ir a visitarte a 9 de julio, sin duda que lo vamos a hacer. Yo te quiero agradecer, Julio, la gentileza que tuviste para con nosotros, y bueno, convocarte para cualquier otro momento, y los micrófonos están abiertos en nuestro programa, para que quieras decir lo que necesites acerca de las actividades de la filial. Te mando un abrazo grande y cuidémonos, Julio. Sí, bueno, yo le agradezco porque por lo menos ustedes se interesan por la filial un poco, ¿no? Porque, o sea, lamentablemente estamos, como quien dice, no, bueno, parecemos que estamos, o sea, que por lo menos representamos a River, ¿viste? Porque yo a veces me pongo a pensar, digo, el sacrificio que uno ha hecho para tener un salón, tener la cocina, tener espacios verdes, tener la canchita,
y representamos a River acá en 9 de julio. Vos fijate que la gente, vos fijate la fiesta que hicimos, o sea, la gente lo sigue. ¿Qué opinás vos? Y con camisetas, con bandera y con... ¿Vos te imaginás que te pones, viste, o no? Como el que hincha River. Pero bueno, nunca tuvimos la suerte, no es que no tengamos la, no hemos tenido la suerte de que venga por lo menos, qué sé yo, hemos invitado cualquier cantidad. Pero bueno, siempre pasa algo, ¿me entendés? Siempre, porque a veces un jugador lesionado y que diga, no sé, qué sé yo, no te puedo decir cifras de hoy, pero que por lo menos que digamos, lo podemos pagar y que nos quede algo a nosotros y que laburas como una vez. Para hacer una cena, ponerle 200 y pico personas, tenemos que trabajar 30 personas. Y que vos digas, ni siquiera poder salir hecho, qué sé yo, quedás medio... ¿Qué opinás vos? Mirá, Jorge, lo que opino es que el jugador se debe a ustedes, al socio, a los hinchas, y que muchos de ellos ya retirados, no es necesario que vaya a un jugador del plantel profesional de este momento, pero cualquiera de los otros muchachos que han vestido la camiseta de River, tranquilamente, no digo ir todo, ir siempre, pero se podían acercar, no solamente a la filial 9 de julio, sino a otras filiales. Pero bueno, como te decía antes, es la característica del jugador argentino, ¿no? Lamentablemente, si vos vas en Brasil, están en pleno entrenamiento y se acerca un periodista y lo atienden, o un simpatizante le firma un autógrafo. Acá, lamentablemente, por ahora estamos sangre a luz. Esperemos que la cosa cambie y que muy pronto puedan estar por 9 de julio aquellas figuras a las que ustedes tanto le han dado de lo institucional y desde la filial. Te agradecemos infinitamente esta comunicación y nos estamos hablando, Jorge. Perdóname, te pido un minuto más, nada más. Nosotros... yo, te imaginas, me conoce toda la mayoría de la gente acá en la ciudad, somos 60.000 habitantes. Vos fíjate, la peña de Boca se llama Antonio Roma, porque es la contra que tenemos, como todo, ¿viste? River y Boca es la contra. Bueno, en su momento vino Palermo, vino Macri, no sé cuántos han traído. Cuando hacen una cena siempre viene algún jugador más viejo. Nosotros no podemos traer ninguno, ni viejo, ni joven, ni... Yo les digo que vengan los que están en el plantel en este momento. Pero qué sé yo, cualquier jugador que lo maneje el club, no que lo tengamos que manejar nosotros. Vos sabés, vos te imaginás cuánta gente más se hace hincha de River, vos trayendo jugadores, aunque sea... No sé, te nombro hoy, qué sé yo, Ortega, te puedo nombrar... No sé, que son tipos que son mucha gente. Pero bueno, lamentablemente no podemos traer ninguno, así que, ¿me entendés? Por eso lo encontramos así, en esta situación, que tenemos que hacer todo a pulmón nosotros, ¿viste? ¿Te das cuenta? ¿Y cuánta gente más sería hincha del club, no? ¿Y cuántos socios más tendría el club? Esperemos que esto cambie en algún momento y, bueno, que las figuras o aquello que fueron figuras... pasen ahí por la filial 9 de julio y por todas las filiales del país, porque sabemos del esfuerzo enorme que hacen todos ustedes para dejar el nombre de River bien alto. Jorge, será hasta la próxima, y como dijo Daniel, cuando pase todo esto, esta pandemia y demás, nos pondremos de acuerdo para ir a visitarlos personalmente. Un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias, Che, por la nota, le agradezco un montón. Yo le agradezco, nosotros le agradecemos a ustedes, por la nota, Abrazo, Jorge. Un abrazo, yo me mantengo en contacto, pues ya tengo el número del celular de ustedes, así que lo vamos a mantener en contacto. ¿Cómo no? Abrazo grande.